Hello, teacher. Your microphone is off, no, no, teacher. Yeah, 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 this time I knew. This time I, I was talking with my family. Sorry. <laughs> <laughs> um. So yeah, I was just asking them to to be quiet. Nah, just kidding. Um. So yeah, we are here. Oh wait, give me one sec. I have to change the background because I don't like it when I have. I'm a white background with a white shirt. There we go. That's better. Um, so here we are again for the last class of this week, and basically the last class on a Thursday. Therefore, today I want to ask even more for plans that we may have for the weekend. You know, I like to do that on Thursdays. And um, I also had a question. I don't know why it's been bugging me because it hasn't happened to me. Saben que significa bug? Como cuando hablamos de. Es como un bicho, es un. No es un insecto. Uh -huh. Exactamente, bug es un insecto. Uh -huh. Y cuando lo utilizamos como verbo, así como acabo de hacer yo, bugging me, ¿qué creen que significa? No sería como molestarlo. Uh -huh. Molestar, aunque no necesariamente como algo, ¿verdad? Súper incómodo, sino que, que ha estado ahí. O sea, como lo he estado sintiendo, por decir así, todo el día. Entonces, ajá, it's been bugging me. Si sí, lo podemos utilizar de esa forma, cuando hablamos de algo que nos que nos ha dado vueltas en la cabeza una y otra vez durante el día. So, um, the thing that has been bugging me is that I don't know. Have you ever, from all the people that, I, that are here, have you ever gotten the same teacher again, like working with the same teacher in a different course? No. Have you ever, Patricia? Always is a different teacher. It's always a different teacher. In okay. one occasion, uh, our teacher in he, she uh, were in no, she was in Argentina. Oh really? Yes. Yeah. very interesting. So I see Corporativo has a lot of strengths, huh? Ok, no les preguntaba porque, o sea, yo casi siempre cuando yo ya voy llegando, digamos, a las últimas clases, verdad, he tendido a mencionar como, o sea, es probable que no volvamos a tener, ¿qué sé yo, ese tipo de interacción o algo así, como eso que yo hago de casi siempre los jueves, como es la última clase, me gusta hablar acerca del fin de semana y planes, más que todo ahorita esta semana que hemos trabajado, verdad, acerca de um, acerca del futuro, entonces um, serviría como repaso de lo mismo, eh, pero Sí estuve con ese pensamiento, de que desde que inicié nunca he tenido el mismo grupo, o sea, no tengo tanto, tanto tiempo, ¿verdad? Eh, entonces, pero eh, no sé, tenía eso, que, que, que has been bugging me y no sabía, ¿verdad? Si ustedes, o sea, ya, te, ya te han tenido más experiencia, más tiempo con el curso, um, si sí es posible, ¿verdad? Que se repita en algún momento eh, el mismo, ¿cómo decirlo? el mismo teacher. Así que, ajá, interesante. Bueno, so tonight we're going to be covering a few things, ¿sí? Vamos a, a estar revisando un par de cosas. Hay algo que necesitamos revisar que, que viene de la plataforma, ¿sí? Uno de los, de los compañeros ha solicitado, ¿verdad?, hacer una, una pequeña revisión de un ejercicio. Um, así que vamos a hacer eso para iniciar, como, como siempre. Bueno. No, antes de hacer eso, we're going to talk a bit about you and how you're doing. I want to start with Jimmy, ¿sí? ya que se está poniendo los, los, los earphones. Tell me, Jimmy, how, how are you doing? Uh, good evening, everybody. Hi, good evening. Hey. Uh, how are you doing? Um, in the next week... Uh... The first is work, eh, working in the, mm, all weekend. Eh, but eh, I don't know, eh, se acerca el fin de mes. Entonces pues vamos a trabajar todo el fin de semana. Oh, OK. Getting ready for the holidays también. Empezando también la preparación ya, ¿verdad? Para, para las fiestas. Es correcto, teacher. Ah, sí, me imagino que en estos días para ustedes es bien pesado. Yes. <laughs> ok, so, yeah, eso lo que me preguntaba, se acerca el fin de mes. Um, se puede decir de diferente forma. Por ejemplo, podríamos decir, we're approaching the end of the month. Si estamos acercándonos, we are approaching. Ahorita lo voy a enviar. We are approaching. Um, approaching. There we go. We're approaching the end of the month. <laughs> the end of the month. Dang it esa está un poquito larga, lo siento. Ok, we're approaching the end of the month. O si no, la otra forma en la cual podríamos decirlo eh, podría ser, the end of the month is near, sí, o sea, como que está cerca, así exactamente la traducción, ¿verdad? Directa. Um, the end of the month. The month is near, sí. Y si no, en algunos casos, pero eso no es tan común, se podría decir, is coming, sí, porque a veces, o sea, hay cosas así. Que se pueden utilizar o se pueden decir de esa forma. Se hizo bastante común, de hecho, que cosas inanimadas se mencionaran de esa manera, más hablando, por ejemplo, acerca de las estaciones del año o cosas de esa índole, a raíz de la serie Game of Thrones. No sé si alguna vez han escuchado de esa serie, pero en esa serie se menciona mucho la frase Winter is coming. Así que, de, de, como los fans, ¿verdad?, de esa serie, que siempre decían Summer is coming y cualquiera de las estaciones del año, se fue dando que ahora también en algunos casos se puede decir o se escucha ya normal decir um, the end of the month is coming. Sí, as the end of the month is coming, we are going to be busier. Sí, o sea, podríamos decirlo de esa forma, ¿verdad? Como viene el fin de mes, vamos a estar más ocupados. Sí, we are going to be busier. Pero igual, también así como viene el fin de mes viene el pago, así que, ajá. Para ustedes, por ejemplo, ya viene el aguinaldo, la gente que recibe aguinaldo galán, ¿verdad? sí, o sea, a uno que no le dan aguinaldo ahí, pues pues sí. Cuando claro. no tienen hijos alcanza. Todavía no gozo yo de eso. Ah, bueno. Mi esposa. Ay, no. Ah, <laughs> es ya me imagino cuando toque. Ah, todo el aguinaldo para ella. Bueno, aquí está, le voy a decir. Espérese con los hijos. I can only imagine. I remember how I was when I was a kid. Sí, recuerdo cómo era yo cuando era chiquito, que todo andaba pidiendo para Navidad. No me iban a mandar mis tíos de ver el aguinaldo de mi familia. Así que ajá, ya me va a tocar, ya me va a tocar pagar esas. Bueno, yeah, entonces, yeah. Um, ok, so Jimmy, you're going to be busier this, in these days. Hopefully you're going to survive. Sí, esperemos, ¿verdad? Que se sobreviva y que igual ya... Yeah. Este, vamos a empezar a descansar en noche, creo, no sé. Otro, that's another question that I had. I know you shouldn't be the ones ans asking I mean answering my questions but some of you have been around for longer than I have in this in these courses. Um, do you guys have to take courses on December like do you have classes on December with corporativo? This is my this is my question too. Ok, because I didn't, I don't know, honestly. Yeah. Y o sea, si, mañana sí. probablemente, si una, ninguno de ustedes ha estado ahí antes, creo que mañana le voy a consultar a, a, a los encargados, porque la verdad no sé, como les comento, o sea, es mi primer año con ellos, así que no sé si en diciembre también hay, hay clase. Pero bueno. Sí hay, ok. Last year, the last year, in December, uh -huh. Uh -huh. one course uh, finished in 27, December 27 Okay, did you have Christmas off? Uh in Christmas w was a uh, vacation. Okay, so Christmas was was like <laughs> taken as a holiday. Good. Yeah, I just wanted to know that. Yeah, cuz let me see, let me check on the December. If we finish uh this Tuesday, we oh, well, a tiempo. See. Sí. Well, bueno, okay. Sorry. Um, so we'll see. We'll see how how it goes. Eliana, um, how are you doing? Um, I don't know. <laughs> you don't know. Um, my, um, my day was quiet. Quiet. Now Saben I'm... Que hay otra forma de decirlo. Creo que, o sea, creo, verdad, que esta palabra puede ayudar a lo que estoy sintiendo. Uh -huh. Lame. ¿Alguna vez hemos, hemos usado lame? No. No, lame. No. Lame se refiere a una cuestión que es aburrida, o sea, algo que o sea, like, no tiene sentido. Sí, lame. Awful. Déjeme... Awful es como... Awful aburrido. es peor. Sí, awful es como, como ah. muy malo. Sí, awful. Um, déjeme ver. In the day was lame. Ajá, uh -huh, there we go. Awful, Awful ajá, es horrible. Ajá, horrible. awful. es como algo más, um, sí, es como más, más, es incluso peor, pues. Pero el lame simplemente se refiere a algo que, no sé, no me llena, sí, lame. No sé, no, no es algo que no me, no me gustó, no me completa. Um, si ustedes van a un restaurante, and you try their food and you don't like their food, you can say, oh, their steak, their soup, their, I don't know. Um, Anything, cheesecake is lame, sí, o sea es, es aburrido, es algo nada apetitoso, so lame would be a better, creo que sería mejor, porque por lo que estaba entendiendo, sí, o sea porque quiet es como cuando estuvo bien, pero estuvo calmado, pero lame es como negativo, como o sea no me gustó pues, mi día no 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 me despertó en ningún momento, ni con el café Liliana. In this moment, yes. Okay, so right now you I are. Want... <laughs> I drink it. coffee. Yes. Okay, good. <laughs> Two cups of coffee this is allowed. <laughs> okay. Um. Or, let's hear. Or Ooh, double. <laughs> double the price. Birthday. <laughs> hey, double or nothing. Afternoon dinner. <laughs> Jeez. Okay. Um. Lara, tell us how are you doing? Ooh, Milena, look at the so how are how, well, how, the how, was how was your day? Sorry. I'm fine teacher. Fine. Really fine. Anything exciting a, today? Um, yes. Yes. My baby is for is going to preschool next year. So Ooh. today I was. A, Inscribe, inscribe, uh -huh. inscribing, yeah. her. Her. Mm -hmm. inscribing inscribe. her. Yes, I'm inscribing her in her college and oh. her preschool, oh. in Great! Yes, yeah. And I have a lot of things to buy for for <laughs> the next year. Yeah, a lot for, of books, not for books, notebooks, pencils, pen, colors, paper. For preschool and also when it's um the first year <laughs> and in a private institution, they ask for it. Yeah. ton of things. Y yo estuve, o sea, yo estuve en una escuela de esas, aquí ya, está, ya, está, ya están perdón, tomando la costumbre como en Estados Unidos. Les pedían dos cajas de lápices que nunca usamos, se los cuento, con los niños de kinder, nunca usamos los lápices. La señora... Yes, teacher, se ocupan pero los pierden. Las, no, nosotros pero allá no los usábamos. Traves, eh. La señora, oh. este, los, los manda para, para Colombia, porque ella es colombiana, la maestra con la que ah. yo trabajé. Entonces ella recoge todo, porque cada niño lleva tres... Cajas de Crayolas, o sea, los, 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 los como plumoncitos, uh, uh -huh. llevan Crayolas regulares también. Entonces, de eso, como año tras año que ella ha estado trabajando, ¿verdad? Con niños, va acumulando y lo que acumula cuando llena una caja, ella lo envía para, para diferentes lugares. A mí, me, a mí me ofreció que me mandaba una caja la vez pasada, pero era como que, o sea, yo no trabajo con Kinder, entonces pensé. Sería bueno, quizá donarlo a algún lugar. Lo ofrecí, de hecho, al colegio donde trabaja mi madrastra, pero no lo quisieron. Así que fue como que bueno, <laughs> ellos sabrán por qué no. Pero igual, este, es eso siempre sucede que en, en los primeros años piden un montón de materiales. Es que los pierden, teacher. Uh -huh. O se los comen. Yo trabajé nueve años con parvularia <laughs> se y los pierden, pierden las cosas. Porque no es broma, también. se los comen también. Gastilina. Yo, yo, yo me he preguntado por qué piden tanto papel higiénico. Mm. Se, ¿También? se ocupa mucho. Eso sí, eso sí se ocupa toallitas mucho. húmedas también se acostumbra a pedir ahora en las parvulares paquetes grandes de toallitas húmedas. Y ya ni se diga Porque, ahora el bueno, alcohol gel. Ya, yeah, Yo me acuerdo que en el, yo en el colegio eh, yo pedía dos eh, paquetes por niño de toallitas uh -huh. húmedas. Uh -huh. Y les decíamos la marca y todo, ¿verdad? de uh -huh. qué tamaño las queríamos y la marca que tenía que ser. Porque nosotros siempre acostumbrábamos a limpiarles a los niños antes de salir, les, les limpiábamos la carita para que ya salieran olorositos y no sudados para recibir uh -huh. a los papás. Uh -huh. No que ya salieran limpitos para recibir a sus papás. Ahora no sé qué tanto se puede hacer eso. Que no se puede tocar la cara. La verdad, no sé. Porque ajá, ajá igual, no. este, antes de iniciar. Lo del alcohol gel no, no era como ahora, ¿verdad? Pero siempre se pedía, porque para la hora de comer, siempre teníamos que darles un poquito de alcohol gel para que se limpiaran las manitas y todo, para, para que pudieran comer. Esa era otra cosa también, estar pidiendo comida todo el tiempo. Los padres tenían que llevar... Um, algo para darles de merienda, así que, ajá. Y el teacher asistente como a veces no hacía nada, ya se iba al fondo a estar comiendo palomita. <laughs> Qué galán. Solo veía el mundo arder desde el fondo de la clase. No, broma. No tocaba más a, mí que a la profe. Ok, uh, okay. So continuing with uh, Patricia. How is your day? Or how was your day today? Um, well, my day today. was really easier uh -huh. than you. OK. I have been feeling uh, a, a Back bad, bad, mm -hmm. bad, 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 OK. And took some medicine about 5 PM, mm -hmm. but it hasn't make work yet. Oh. Then my son has been taking the avanzo test today. Okay. So I was very worried. <laughs> oh, really? <laughs> yeah. Wasn't wasn't that supposed to be tomorrow, the avanzo test? O para algunos, quizá? Eh, eh, personas. Ah. Ellos la zona le tocaba hoy. Ah, ok. Pero dice que pasó toda la materia. Así es. Okay. Es so. so. de comprarle algo para yeah. que se alegre. Vamos a. Él no um... pide nada nunca. Ah, bueno. Aunque se le estén arruinando los zapatos, yo le digo, hijo, zapatos. No, mami, no, mami. no quiere. El chiquito sí. Ajá. Me suena como que yo conozco alguien así mi casa. Yeah, it sounds like I know someone like that. Pretty well. Okay. Um I didn't know that. I didn't know it was it was um depending on the zone, because my sister, my step sister I I call her my sister. She actually that's kind of weird. I mean, she had her graduation today. But she's taking the advanced test tomorrow, and it was like, eh, ¿qué? ¿Cómo? O sea, hoy se graduó, pero el, el test lo hace mañana. Entonces, pero igual. Um, no sé cómo está funcionando todo ahorita, verdad, con el sistema que tienen. Pero ajá, uh -huh. ella ya se graduó hoy. Estuvimos en eso. So yeah, that's that's kind of weird. I mean, for me at least, it is. But good. It's good to know that your son approved all of his all of his tests. Um, let's hear from Liliana. How are you doing, Liliana? Good evening. Hi, good evening. Yeah. Uh, my day is very tiring. Very tiring? Yeah, where, uh, we got a lot of work. Uh -huh. uh, estamos en fin de meses. Ah, también. Más heavy. Heavy. <laughs> heavy, it's heavier. Sí, yeah. bueno. <laughs> Igual, suele pasar. En mi caso, yo gracias a Dios ya vamos a terminar el curso porque la próxima semana voy a parciales con la U, así que también va a ser bien pesado en esos días, es bien bien complicado así que sí, igual y soy este eh, aún con, por las dos semanas que han sido más complicadas por el cargo que me, que me dieron uh -huh. Lo de... Entonces, ese, no he sentido los días salir, salir más tarde wow. horrible yeah, I, can, I can only imagine I can only imagine. Mm -hmm. Suele pasar. A veces hay días que son así. Pero igual, uh -huh. ya vamos a terminar. Vamos a llegar a las vacaciones, y en esos días se va a tener que descansar, verdad? <laughs> <laughs> okay. <laughs> yeah. Hopefully, uh, the holidays are gonna rush the same as this month has rushed yeah. so much. Yeah. Okay. Um, Fatima Karina, tell me, how are you doing? day is fine, mm -hmm. and I paint my room. Oh, and cool. after class, I eating tacos. You're eating tacos after class. That's great. And yes. also, you're using the continues to express future. So that's amazing. So after class, you're eating tacos. I hope you enjoyed your tacos. Great, great job. Um, and Fatima Vigail, how are you doing? I think Fatima failing the so yeah, we're gonna give her a pass this time. Um, Jacqueline, how are you doing? I like your shirt, by the way. Nice. Uh, hi, good evening. Sorry, teacher, for being late. Oh, it's okay. Uh, my day was take it easy. I took the day. I did not make the soup. Oh my god. <laughs> I, I share, that too. Uh -huh. I share uh, time with my mom, uh -huh. uh, I ate french fries and one elote loco. Elote loco, yeah, yeah. That, that thing I think it, it hasn't been translated yet, so we're going to leave it at that, we're going to leave it at elote loco, ok? Mm -hmm. Sí, porque creo que no ha sido traducido de momento, porque hay cosas, ¿verdad?, que como no se van incluyendo, They're entonces, happy. ajá, son clásicos Um, uh, I took my day for I don't feel good in the morning, oh. and I decide took my day. It's okay. Yeah, we can take the day sometimes. I mean, you can Hablando take the day Está hablando más inglés y eso es muy bueno. Sí, eso es muy muy bueno. Okay, so you took your day and you guys can always take a day. I cannot. Sadly. Nah, just kidding. Um if I was a cop that would be sad, you know, cuz they really don't get days off that often. Sí, cuando tienes tu uh -huh, when you're your own boss, you can say, uh, you know what? Today I I don't feel like like cooking." Aquí cerca hubo una señora que cocina bien rico y se tomó como dos meses y yo creí que no iba a regresar a cocinar y era como que no, yo no quiero cocinar, cocine De usted. De hecho, <laughs> las personas que consumen mi comida, uh -huh. yo les avisé hasta hoy en la mañana porque no me sentí, no amanecí bien. Uh -huh. Entonces les avisé y era como no, ¿por qué? Y es que ya estábamos confiadas. Y yo, no, I don't feel good. In my case, cuando eso sucedía, when, when that lady was, was off, when she took those, those... days off, I will go like almost every um I don't know every two or three days to see if she was she was back at it like she was she was cooking again but she was never um until recently I think it was like two weeks ago when she started um making food again so yeah that, that's kind of sad you know when your provider isn't actually providing okay yes, it's so i i feel proud of me are you going to make the soup tomorrow though tomorrow yes tomorrow yeah. yes okay is it a <laughs> chicken soup or is it a, a, a beef soup uh, new beans ah, uh-huh new, okay. new beans with ah. rice great great yes. hopefully it's gonna be tasty all right so here we have one section that a classmate was requesting um, for a little help, and I'm not going to be doing it. I'm gonna let you guys help me out and help also this classmate. Así como les gusta compartir información y se conectan como 20 minutos antes que yo entre, sí. Así vamos a hacer ahorita. That's not real. No? <laughs> okay. Um, so in this case, we have the instruction here: complete the invitations with the present continuous, uh, use as future, and use the pronoun and the verb in brackets. So here is the first question: What space? you do tonight um would you like to go out how can we complete this question what you do tonight are you doing how are you doing are you doing are you doing vamos a ver no se sé, quieren que lo vayamos checando una a una o hasta que terminemos una a una okay hasta que terminemos. Mm -hmm. Ay, ¿a quién escucho? Bueno, hasta que terminemos, pues. Está estaba como, sí, 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 sí. Cabala, sí, Okay, so, there we have it. We have this one ready. What about this one? You do anything on Friday night. Do you want to see a movie? What will be the best way to complete this? Do you do Are you doing? Are you doing? Jimmy, I'm on fire hoy. Are you doing anything on Friday night? Esa parte ya la hice, pero la le sigue no. Ay, chele. <laughs> no hombre. Ahí no reunimos el sábado para hacer la otra. Bueno. Okay. Um, then we have we, be, have friends over for a barbecue on Sunday. Would you and your parents like to come? How can we complete this one? Are, are having... having. Are having. There we go. We are having. porque si nos hemos equivocado, Okay. Um, <laughs> there we go. Uh, you stay in town next weekend. Do you want to go for a hike? What will be the best way to complete this one? Are you staying? Staying? are you staying? Are you staying? There we go. Way to go. Great. Okay. Are you staying? Now we have part two. Complete these responses with be going to. Use the verbs in brackets. So esta vez es más fácil, ¿verdad? Vamos a utilizar going to y a utilizar también el verbo que está entre paréntesis. Aunque no sé por qué aquí lo identifica, lo identifica como brackets porque, ajá, uh -huh. it would be different. Brackets is like square and parentheses. The rounded one, but anyway, um, I be here on Saturday, but not Sunday. Let's try and go on Saturday. What would be the best way to complete this one? I'm going to I'm be going to be good. Um, we oui. wait. Um, there we go. I'm um, going to be. I'm going to be here on Saturday, but not Sunday. Let's try and go on Saturday. Muy bien. Uh, correct. Then we have number two on this section of going to. Well, my father visit my brother at college, but my mother and I are going to be home. What will be the best way to complete this one? It's going to visit. Going to visit. Good, good, good. It's going to visit. Sí, recordamos verdad bastante bien eso de que lo, la parte que está entre paréntesis cuando usamos el going to, o sea, o los verbos se van a quedar de esa misma forma, no habrá necesidad de hacer ninguna clase de cambios, porque el going to es el que ya nos va a ayudar a expresar el futuro, ¿verdad? My father will, I'm sorry, my father is going to visit my brother at college. But my mother And I are going to be home. Y si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos otra, ¿verdad? De esas frases o de esas eh, oraciones en las cuales no es necesario colocar una expresión de futuro. Cuando usamos going to, no siempre va a ser necesario. En cambio, con el continuous, ahí sí. O sea, es una cosa que siempre va a ser importante que la tengamos en mente porque si alguna vez eso se nos olvida, pueda que creemos un solo buckle con nuestro tiempo, ¿verdad? Ok, next one up. Sorry. I can't I work overtime tonight. How about tomorrow night? What will be the best way to complete this one? I'm going. I'm going to I'm going Yeah. To work, work. I'm going to work. There we go. I'm going to work overtime. ¿Sabemos ya para qué se utiliza el overtime? ¿A qué se refiere el overtime? Tiempo extra o horas extra. Ajá, uh -huh. tiempo extra u horas extra. Y que en algunos lugares son pagadas al doble, ¿verdad? Sí, aquí yo vengo tarde y no, lo mismo, 10 pesos. Bueno. <laughs> okay, um, can we go to a late show? I stay at the office till 7. So, what will be the best way to complete this one? I'm going. I'm going, I'm to, going stay. to stay. I'm going to stay. Súper bien. Ok, I'm going to stay. Entonces, esa era la forma, ¿verdad?, en la cual íbamos a completar esta sección de acá. Muy bien, Jimmy, ya que no llenó la solicitud para la revisión, el suyo queda pendiente para el, um, ¿qué?, el próximo lunes. Sí. El lunes, entonces, vamos a estar repasando la parte suya. Ese sería, ¿verdad? Creo, el Knowledge Check 5.9. Um, de yes, Ese de acá, ¿verdad? Bueno, vamos a, vamos a ver. Una pequeña revisión. Ok, instructions. Look at the following message slips. Choose the best option. Um, esto viene del, lado del tema que vamos a estar revisando esta noche, de hecho. Um, que era tell or ask. Sí, la utilización de esas dos palabras, ¿verdad? Tell, que es como un estilo de indicación. Cuando yo le digo a alguien que haga algo por mí, o sea, pero se lo estoy diciendo directamente, no haciendo una petición. It's not a request. Es... kind of like an order. And then we have ask on the other hand, ask can be used as a request cuando queremos que alguien haga algo por nosotros pero lo pedimos de una forma un poco más amable. Okay. So, could you tell Joel that the movie is at 7 or could you tell Joel that the movie is at 7? Oh, sorry, the movie at 7. ¿En dónde creen ustedes que está el error? ¿Por qué creen que he elegido esta? Los que ya lo hicieron o no lo han hecho todavía. Minus. La segunda es la correcta, teacher. La segunda es la correcta. Yes. Sí. That is could you tell us the movie at seven? Oh. uy, ese se puede entregar solo hasta que tenemos todas. Bueno. Ok, um, okay, so we're tomar la take the second one. That is the movie at 7. Hmm. Okay, next one. Vamos a ver. Would you ask Mitch to pick up to pick up me um, at home around four, or would you ask Mitch to pick me up at home around four? Cuál de estas sería? Ah, ya la marque. Cuál de estas sería la, la más apropiada para ustedes? La primera. La primera. La Second one. Yeah, it's the, yeah, second, the second one. one. The second, oh, ah, sí, sí, sí. es easy because of the uh, the verb, See, pick up me. Yes. No, sería de esa forma sino pick me up. Sí. Okay, um, in this case we have, please tell Eva to uh, the concert on Saturday is cancelled. Please tell Eva the concert on Saturday cancelled is. ¿Cuál sería la más apropiada? The first one. Okay, ¿y cuál sería la más apropiada si ustedes si usted fuesen Yoda? Conocen a Yoda, ¿verdad? No me van a decir que de Yoda tampoco saben. De la, de la guerra claro. de las galaxias. Sí, exactamente. Ah. Uh -huh. Laura, Laura, ¿cuál sería la mejor si fueses Yoda? Second one, right? Yeah. Please tell Eva the concert <coughs> cancel is. Sí, ni siquiera puedo hacer el acento del Yoda. Me gusta, pero no, no puedo. Ok. Um, so it will be the first one. Yeah. It's cancel. Porque cancel is, esa sería como les digo, si fuesen Yoda y si hablaran así, ¿verdad? Al revés. Um, so, number four. Would you ask Jim to bring the tickets for the hockey game tonight, or would you ask Jim bring the tickets for the hockey game tonight? ¿Cuál sería la más apropiada en este caso específico? The first one. The first one. one. And why? ¿Por qué? Ah, ya la vi, o sea, que ustedes se ponen a marcar ahí al, al Team Marine de do doping Karma, fue. Ah, o sea, que la hacen una vez y les salen mal y después ponen la otra y ahí van probando, ¿verdad? Y por eso, por eso ni <laughs> en in the no two. Yeah, uh, in the, missing... the first one to bring. Ajá, uh -huh. it's missing the The article here, or the particle too. Infinity. Uh -huh. Infinity. El infinity. Yeah, el infinity, sorry. Yeah, would you ask Jim to bring? Sí, entonces, si sí, um, la forma más apropiada sería obviamente incluyendo el to. Aquí ni siquiera se puede utilizar un gerundio. Hay algunos casos en los cuales se podría decir, ¿verdad? Oh, sí, el verbo bring se puede, um, se puede convertir en gerundio y lo podemos utilizar, pero aquí no. Aquí tiene que ser sí o sí con un, un infinitivo. So yeah, to bring. Ese sería el motivo. Muy bien, Liliana. Okay. <laughs> ya ven, Liliana defendiéndose. Dijo, no, yo no lo hago al timoní. Uh, and what about number five? Number five has. Would you tell Anne the museum opens at ten tomorrow morning, or would you tell Anne that the museum open at ten tomorrow morning? ¿Cuál sería la más apropiada? The first one. The first one. And why is that? Porque the, the third person opens yeah, the first opens. One and open that uh -huh. second one. Y aquí tratan de engañarnos. Miren, que hay varios, varios motivos. Por ejemplo, el, el bien, capital. Bien. Sé que para muchos puede ser que el capital letter no sea... Hay como que qué importante, ¿verdad? Que la mayúscula. Pero sí, el capital letter sería el primer dato. Luego, este that... El no siempre no es bien. necesario. Ajá, el that no siempre es necesario. Solo son casos Pero en algún punto sí puedo decir that day no sí. pasa más. Sí, se podría, se podría utilizar, sí. O sea, solo que okay. el dar es como para hace sonar la oración un poco más fuerte. Es lo que sucede cuando utilizamos el dar. Y es que siento que uno nota más esas cosas cuando lee que cuando habla o escucha. ¿Sí? Uh -huh. Ahí, pues. uh -huh. Aquí creo que hay un error, fíjense y honestamente creo que lo voy a reportar. Porque que esto no está bien así, <laughs> o sea, por eso yo al principio me quedé como que, porque esto no, no debería ser así. Could you tell Joel that is the movie at seven? Aquí otra vez estamos usando gramática yoda, o sea, aquí tiene que ser could you tell Joel the movie is at seven? Esa sería la correcta, pero aquí creo que hay un errorcito, porque no, o sea. No me suena. Yo cuando lo hice, yo nunca las hago así porque el problema es que si lo hago cuando entro aquí ya están las respuestas ahí guardadas, verdad. Entonces si en algún momento alguno solicita eh, ayuda, puede ser que, ajá, que no vaya, ya, ya está listo, pues. Entonces, pero esta no, 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 sé. Esta gramática está incorrecta aquí. Arise the movie at 7 Así que no se confíen con esta específicamente, ¿ok? Esto lo voy a, voy a ver si lo reporto al terminar. Pero la ahorita clase. ya la tenemos buena, teacher. No, o sea, ustedes ya la tienen buena, sí, si ya sus su certificados ya va, pero para los próximos, porque sí, esto puede llegar a causar ese tipo de confusiones a veces, porque teacher. no... Oh, teacher, ¿Mm? siempre lo hacen al team, tiempo, probando Ah, todos. no, sí, teacher. sí, sí, hace Jacqueline. ¿Sí? ¿Sí, Lena? En in, este in ejemplo, I, I, I read, ¿podrías you a John que la clase is a 5? Is the same structure. No es exacto, o sea, similar, pero tenemos ahí una preposición, sí, that y además iría este, el, 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 um, el, ¿cómo se llama? El nombre, el, el determinante y el nombre irían antes del verbo is, sí, that oh, the class okay. is at five. Sí, ahí se, se está dando vuelta, verdad. <coughs> en cambio yes. aquí eh, tenemos un indicativo y un verbo justo al lado y esos dos no funcionan así o sea esos no pueden estar al lado entonces ahí es donde la gramática está rota en esta por eso es que al principio me quedé qué o sea cuando, cuando ustedes me dijeron verdad no es el, es el segundo como what what why ¿what? ¿what? porque por aquí lo tenía anotado o sea porque pues iba este cuáles eran y para mí era la primera pero bueno igual ok errocitos que a veces toman lugar Pero ustedes deben saber que la mejor forma de decirlo sería, ¿verdad? Well, could you tell Joel sí, that the movie is at 7? Sí, anótenlo por ahí, que no es, no es la segunda, sino que era la primera. Okie dokie. Um, so, to, right now we're going to go to the presentation because I have a few things that are considered to be important and I wanted to show you them. Um, first off, okay, so today we're working on class number 14. We are basically reaching the end of the class, but... Um, we're going to be talking a bit about this exactly that we were just working messages with tell and ask. And how can we tell someone to do something for us with a mandatory voice to some extent? And how can we request someone to do something for us with a kind of requesting voice or kind of pleading kind of voice. ¿Sí? Mandatory, el caso, verdad, en el cual se utiliza el tell cuando le estoy diciendo a alguien que haga algo por mí y el pleading, o sea, cuando estamos en petición es cuando utilizamos el ask, ¿sí? Si ustedes quieren ser vistos como más amables, será mejor y más recomendable que utilicen el ask. Ahora bien, a veces en posiciones diferentes en algunas instituciones, si ustedes, por ejemplo, son los jefes, sería ¿verdad?, más correcto si le dicen a sus empleados, tell, sí, o sea, porque, por ejemplo, pongamos el ejemplo, cuando Jacqueline ya haga crecer su negocio, tenga, ¿verdad? Ahorita, o sea, su, su, su edad no tan avanzada, entonces, si tiene unos tres, cuatro empleados, y si les dice, miren, ¿será que le puede decir? O sea, los empleados puede ser. Que se lleguen a sentir, ay, no, yo que le voy a hacer caso a esta cipota, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces será mejor que ya que le utilice, ¿verdad? Statements y no necesariamente a request, ¿sí? Entonces, que les diga. Um, obviamente, ¿verdad? También vamos a utilizar alguna que otra palabra que no haga sonar tan, tan ruda la oración. Aquí tenemos al principio, please, ¿sí? Una de las magic words. We have, please tell Anne that the meeting is on Friday, ¿sí? O the meeting is on Friday, depending on what you want to use. Eh, entonces, podría ser más apropiado, porque si le decimos, please ask him to call me this afternoon, eso podría ser un, un detalle, ¿verdad? Mm, como... Podríamos decir, si le dicen, please ask Juan if we're still having the meeting on Friday. Sí, o sea, si le decimos, si le puedes pedir a Juan o preguntarle a Juan si todavía vamos a tener la, hora, la, la reunión el, el viernes. O sea, porque sería la forma en la cual podemos recomponer, ¿verdad? El, el, el mensaje directo del tell a una request, porque también no son exactamente iguales. O sea, request más que todo es cuando queremos que alguien haga directamente algo por nosotros, pero, o sea, aparte como por decirlo así de el contexto específico que estamos en ese momento en cambio en el tell o sea el tell directamente verdad se refiere a decirle a informarle a alguien más acerca de algo específico o sea yo puedo decir pues no sé dile a Patricia que mañana no tiene clase o sea directamente podría ser please tell Patricia she doesn't have a class tomorrow entonces si hacemos un request Podría ser, please, ask Patricia if she has a class tomorrow. Sí, entonces, ese request puede ser como muy amable en algunos casos. Pero depende, ¿verdad? Cómo ustedes prefieran utilizarlo. Y también no va a ser el mismo tipo de estructura. Porque eso es una cosa también que se debe aclarar. Que no va a ser el mismo tipo de estructura cuando utilizamos ask que cuando utilizamos el tell. Porque el tell, como les decía, es una forma más en estilo mandatory, o sea, como una orden que se está facilitando. Y el ask es más bien una petición. O sea, yo le estoy diciendo a la persona, ¿verdad? Sí, que haga algo, pero no se lo estoy diciendo directamente, comunica esto o hace esto específico. Um, ok. Entonces, algunos ejemplos de esto, como los tenemos aquí, un statement regular, o sea, una... una una oración regular, ¿verdad? The meeting is on Friday, ese es un statement, la reunión es el viernes, súper. Pero, ¿qué pasa si yo quiero que alguien más sepa acerca de eso? Entonces, ahí está, ¿verdad? Please tell, y ahí podemos reemplazar siempre el nombre, um, for example, in this case, tell the staff, sí, please tell the staff the meeting is on Friday, diles um, a los del personal que la reunión es el viernes. Y luego, eh, podemos convertirlo también en un estilo de pregunta, ¿sí? Ese también va a ser bastante amable, o sea, en lugar de utilizar el please, aquí vamos de una vez a utilizar ¿verdad? Could. Could you tell the staff, vamos a seguir reemplazándolo por el personal, Could you tell the staff uy, that the meeting is on Friday? ¿Podrías decirle al staff que la reunión es el viernes? ¿Sí? Ahí otra vez, o sea, este tipo de Um, the message with a statement puede ser, a pesar que es amable, puede ser una orden que alguna persona pueda sentir, ¿verdad? Como algo pesado. O sea, porque me está diciendo directamente que les diga, si es tu trabajo, obviamente, pues es tu trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tenemos al vicepresidente, ¿sí? Eh, con el presidente en la misma oficina y, y se refiere a él y le dice esto. O sea, el vicepresidente puede sentir, uy, o sea, me está dando una orden directa. En cambio, si yo le digo, hey, could you ask um, the staff there if they are available for the meeting on Friday, eso suena más amable. Pero como les digo, estamos utilizando incluso ahí una partícula, una parte que no necesariamente es igual, sí. O sea, no va a ser siempre de la misma forma. Ese if que se coloca, o sea, si se han fijado en los dos ejemplos que les he dado sí, diferente, en verdad, cuando le cambio eh, el mensaje, básicamente, se utiliza if. ¿Por qué? Porque, o sea, el if es simplemente para asegurarme si esas personas, o sea, es el condicional, ¿verdad? Si esas personas están o no están disponibles para lo que yo estoy solicitando. Okidoki. En otro caso, o sea, cuando lo que simplemente queremos hacer es um, solicitar que alguien haga algo por mí. Ahí sí, ¿verdad? Es mucho más fácil utilizar el request. O sea, si simplemente quiero, qué sé yo, que alguien recoja algo, sí, please ask him to pick up, to pick the, up the mail before he comes, por decir algo. O sea, por favor, pídele que, um, que pase por, la, por el correo o por la correspondencia antes de que, antes que venga. Sí, please ask him to pick up the mail before he comes. Um, o si no... Podríamos hablar por ejemplo de un caso distinto. Please ask her to make the reservation before our dinner. Sí, o sea, es otra otra clase de request, ¿verdad? O sea, por favor, pídele que haga la reservación antes de nuestra cena. O sea, ese tipo de request es mucho más sencilla de hacer cuando, o sea, alguien más tiene, ¿verdad?, que hacer una que desarrollar una acción aparte como de nuestro contexto específico en este momento. Um, then we have the question form, o sea, la forma en, en, en pregunta con el could. Sí, aquí podemos ver que una vez más es bastante amable, o sea, siempre cuando utilizamos este tipo de, de frase como este modal could, siempre es una, una pregunta, o sea, o se utiliza, ¿verdad?, con mucha amabilidad. Y una vez más, o sea, se puede utilizar con forma normal, o sea, para pedirle a alguien que haga algo por nosotros como por ejemplo le podríamos decir could you ask him to take out the garbage ¿Sí? could you ask him to take out the garbage podrías pedirle a él que saque la basura o sea fácil verdad simplemente le vas a tener que decir a la otra persona que saque la basura pero o sea esa persona ni siquiera está aquí si ¿Sí? tú vas a tener que decirle que saque la basura diferente con el tell Could you tell him to take out the garbage? Es mucho más fácil transferir una request a un statement. Esa es otra cosa importante. Así que es mucho más fácil pasar un mensaje de estos de aquí. O sea, cuando usamos el ask eh, a tell, o sea, porque ahí solamente van a a ustedes una vez, ¿verdad? Podrías decirle a él que saque la basura. Eso es mucho más sencillo. Pasar al modo al modo jefe. Sí. Um, ¿Alguna duda, chicos, con esta con esta sección? No, Dicho. ¿No? Ok. Bueno, yo siento que esto es algo, o sea, fácil de usar y que a la misma vez depende, ¿verdad? Como de la personalidad, la forma en la cual se puedan utilizar, ¿sí? Porque habrá personas a las cuales les guste mucho más utilizar las statements, o sea, la forma del tell, o sea, decirle a alguien directamente, ¿verdad? Dile esto. Uh, el request, o sea, que es como básicamente solicitar que la otra persona haga algo. Sí, o sea, el, el tell es mucho más directo, como les dije desde el principio, al contrario, ¿verdad?, del de ask, que ese es un poquito más, más amable para solicitar que alguien haga algo específico. Bueno, quería también que repasáramos esto, pero creo que esto lo vamos a dejar para el lunes, el cell phone etiquette, ya que vamos a tener tiempo para poder trabajar en otras cosas. Y creo que algunos, sí, por ahí veo como que, ajá, ¿verdad?, este, vamos a, a necesitar trabajar en eso. Mejor quisiera hablar un poco acerca de los false cognates que creo que es un tema bastante interesante. A mí siempre me ha gustado aprender acerca de ellos y creo que ya hoy en día casi que me los puedo en su mayoría. Ustedes saben a qué se refieren los false cognates. ¿Alguna vez han visto eso? ¿No? Los Never. falsos cognados. Sí, son los falsos cognados que básicamente um, significa, verdad, que son palabras que en un idioma se escriben de una manera similar al del idioma origen. Podemos tener aquí el ejemplo, estamos hablando del de inglés, ¿verdad? Tenemos palabras en inglés que de alguna forma son similares a algunas palabras en español. Ahora bien, ¿cuál, es, ¿cuál sería la palabra que ustedes crean que significa esta? Embarrassed. Cuando ven la palabra embarrassed, ¿qué palabra creen que sea eh, a la que hace referencia en español? O sea, ¿cuál sería el. La que, la que primero se nos viene a la mente cuando escuchamos embarrassed. Vergonzado, tal vez. Esa sería la correcta, pero yo les Ajá. digo la, la primera que se nos ocurre. ¿sí? o sea, cuando pero, yo escucho embargado. embarrassed. Embarrado. Ok. También ¿También era el, el, el... Embarrado. Ok. Podría, podría ser embarazado. También, sí, embarazada. Es otra de las más comunes. Embarazada. Embarazada. Ok, esa sería otra de las más comunes, ¿sí? Um, so, embarrassed, ¿sí? Pero, esta significa, como dijo hace ratito Patricia, significa avergonzado, embarrassed, avergonzado. Ok, that is the actual meaning of embarrassed. Vamos a poner eso en español porque no estoy seguro si están bien. <laughs> Let me see. Let's set this to Spanish. There we go. Ok, so. Um, this is like the, the, the way in which we're going to find estas, estas palabras or these words, see, los cognates, se van a encontrar muy a menudo eh, del español al inglés o del inglés al español, porque son dos lenguas que comparten verdad bastante de sus raíces. O sea, de la, la historia de ambos ha tenido un desarrollo similar en algunos momentos. Así que algunas palabras se han, eh, qué sé yo, editado de alguna forma y se utilizan con significados similares, ¿verdad?, en ambos idiomas. Pero habrá algunas otras que no necesariamente tengan el mismo, el mismo significado. Por ejemplo, la palabra pie. Creo que ya sabemos qué significa pie. Pero si yo veo pie así escrito en un, en un libro o en un anuncio, que creo que puede ser pie? ¿Cuál palabra creen ustedes que sea la primera que se nos ocurre en español para pie? Pastel. Como torta. Patricia está, está diciendo la correcta. Como el pie, teacher. Claro. el pie, pie. Exacto. El pie, pie. Es que Patricia, una vez, como ya se la puede, una vez dice la, la correcta. Es, Ahí está bien, sí. Porque un pastel o una torta es como la, la forma de entender pie, sí. Uy, perdón. Torta. Entonces, eso sería, ¿verdad? Um, sí, pie. Se puede entender entonces como una torta, un pastel, pero creo que si ustedes simplemente lo ven así en un, en un comercial, alguien, imagínense, no quiero ser mala onda, ¿verdad? Pero imagínense su tía que nunca ha tenido interés por, por el inglés en absoluto, ¿sí? Y va a McDonald's y ve que dice pie de manzana y se pregunta, o sea, para nosotros, ¿verdad? Ustedes que estudian inglés y todo, para mí que también estudio el inglés. Pues yo leo pie de manzana, pero mi tía es muy probable que vaya y diga, ¿Pie de manzana? ¿Desde cuándo las manzanas tienen pies? Sí, y no sé si alguna vez les haya pasado, porque a mí sí me ha pasado ya una vez con, con, un, con un amigo, él estábamos igual, ¿verdad? Era en Burger King esa vez, y él dijo que sí, porque era un pie de manzana. Y yo tipo, no, brother, ese es un pie, es un pastelito, pero igual, o sea, son cosas que pueden pasar. Ahora, record, ¿cuál sería la palabra que a ustedes se les ocurra cuando escuchen? Esta vez escuchen, no vean, sino que escuchen record. Sí, escuchan a alguien decir record. ¿Qué palabra creen ustedes que puede ser? Una tabla de posición. Mm -hmm. tabla, ¿O de o posición. Disco? tabla de posición. Tabla de posición. Bueno, al revés es esto. Sí, es así. <laughs> tabla de posición. Uh, un disco, cierto? Sí, un record. Un disco. Con tilde, teacher. Ah, es que en la Posición. tilde ya les dije, no me, no me la compro. Algo, vale. Lo vale. tengo en inglés. No, ya, no. ya me acordé. Sorry, sí. teacher. Sí, ok. <laughs> disco. Um, ¿Qué otra cosa? ¿No, puede, no creen que también. Uh, recordar. Recordar, ajá, eso. Gracias. lo un tenían brava. Recordar. Grabar es exactamente lo que significa, ¿sí? Grabar es lo que, lo que significa record. Um, so, we have the different ways in which you guys can, like, interpret record. Sí, puede ser una tabla de posición, de acuerdo a algunos. Puede ser también un disco, que también se les llama records en, en inglés. Um, o recordar, podría ser quizá el más común. Si ¿sí? este recordar, creo que es el false cognate que, um, más a menudo, ¿verdad?, tiende a ser confundido con la palabra record, pero en realidad record significa grabar, ¿sí? Grabar. Ahora, molest. ¿Qué creen ustedes que significa molest? Enojar. Molestar. Molesto. Enojar. Molestar. Molestar, ajá. molestar. Y dijeron también molesto, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Moler. Siendo verbo y molestar. Moler. Pues sí, más molido que otro. Ok. Super ah, moler. Más molido que bueno, es Moler. Ok. Good. ¿Y ustedes saben cuál es el significado de, de molest? Como abuso. No, abuso. Mm -hmm. abuso. Como tipo abuso. Sí. Abuso. Abusar. Básicamente a eso se refiere el molest. When you're... Molesting or when you, when you are a molester. Si eres un abusador. Ok. What about envy? Enviar. Enviar, exacto. Enviar. Creo que ese sería como el único. Porque para envy creo que no habría, no habría ninguna otra. ¿Y qué significa envy? Envidia. Envidia. Uh -huh. Envidia. Good. Sí, esos, esos son algunos o sea, Es bastante sencillo, siento yo, pero media vez uno tiene un poco de conocimiento del inglés, porque si ustedes nunca se han, se han eh, expuesto, ¿Verdad? A ninguna clase de conocimiento, puede ser que estas palabras de alguna forma nos puedan llegar a confundir. Um, what about assist? ¿Qué puede significar assist? Asistente. Dicho. Ayudar, asistir. Asistente. Asistir. Asistir. Y Patricia ahí otra vez, creo que sin, sin querer dijo la forma correcta. <laughs> ok, ¿alguna otra que tengan ustedes para assist? Asistencia. Asistencia. Uh, check in the list. Ajá, asistencia. Muy bien. ¿Y cuál es la forma correcta para traducir assist? Y es como dijo Patricia hace un momento: ayudar. Okay. Sí. assist Básicamente es la palabra que se utiliza cuando nosotros ayudamos a alguien que ha tenido un accidente, por ejemplo. Ese sería como el uso más común. You assist that person. ¿sí? You can help as well, but you okay. can also be an assist. Um, assister. Yeah, assister. Entonces, asistente no necesariamente se va a traducir de esta forma. Asistente se traduce como attendant. ¿sí? Asistir es attend. Y asistencia es attendance. Y cuando hablamos de la lista, como dijo Ileana, sería un attendance list. Sí, un attendance list. Entonces, es una palabra diferente. Y, esta y como es una... Teacher, uh -huh. perdón. Es un sinónimo de her. Así es, sí. Exactamente. Assist es un sinónimo de help. Por eso dije en el momento, ¿verdad? O sea, you can help someone who had an accident or you can also assist someone who had an accident. Pero no, no lo vamos a utilizar en el sentido de referirnos que fuimos a un lugar o que estuvimos ahí, ¿verdad? No es, ese, el, no es esa la manera de utilizar assist. Es, ese es attend, ¿sí? que es bastante distinta. Um, por ejemplo, aquí, attendant. Sí, asistente, attendant. Um, esa es la palabra también que se utiliza, por ejemplo, para las flight attendants, para las, las aeromosas, ¿verdad? Attend sería el asistir, ¿sí? Y attendance list. <laughs> attendance list, que sería la lista de asistencia. Entonces, esa sería la forma de ir traduciendo estas otras, ¿verdad? Que son las que en español entendemos nosotros por asistir, diferente la interpretación que van a tener. Y sí, o sea, como dijo Patricia, el um, assist es un, es un sinónimo de ayudar. Muy bien, la siguiente, rope. ¿Cuál sería la primera de las palabras que ustedes piensan en español al escuchar rope? Ropa. Ropa, ¿verdad? Ropa. Ropa. Y creo que es la única. O sea, honestamente no creo que haya ninguna otra que nos vaya a confundir. ¿Y qué significa rope? Toga. Toga. Sí, uy. Wait, is it with S? I don't remember well. I think it is with S. Por eso mejor iba a poner cuerda, pero igual. Ya, yeah, it's um, básicamente es eso, sí, una soga, una, una cuerda, un lazo, ahí depende cómo lo cómo lo uy, cómo lo quieran decir. Muy bien. Ahora actual, ¿cuál sería la, la mejor forma en la cual ustedes puedan entender actual la primera vez que la vean en español y qué es hay dos que bastante tienden a confundir a las personas que hablan inglés. ¿Cuál sería esa? Actual. Actual. Actual, ¿verdad? Actual. ¿Y qué significa actual? Real. 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 Sí, real, en realidad. Ay, <coughs> perdón. Aunque en realidad va a tener... Sorry. En realidad... Uh, excuse me. No sé qué pasó. So, en realidad en sí tendría una diferencia. It would be actually sí para que fuese en realidad sería actually. Lo mismo puede significar de hecho. <coughs> oh my god. So, yeah. Actual, actually, sorry. Sería el que se traduzca verdad como en realidad o de hecho. Pero. No sí, sería eh, realmente. O realmente, ajá, también como realmente. Uh -huh. Uh -huh. Realmente sería otra de las interpretaciones para el actually. Eh, pero no vamos a, a utilizarlo para hablar de algo que sea de la fecha o, por ejemplo, cuando decimos verdad. Sí, actually, uh -huh. otra de las formas en las cuales llegamos a interpretar el actually es actualmente. En ese caso no se utiliza, sino que sería currently para la sustitución, ¿verdad? No vamos a decir actually, sino que currently. Sí, Yo, sí. de hecho, pensaba que actualmente se decía actually. Actually. No, yes. actualmente se dice currently. Sí, o sea, como algo que está sucediendo uh -huh. es currently. Ahorita lo voy a escribir acá abajito. Uy, sería currently. Sí. Y actually, lo voy a poner acá a un lado. A ver, así para que lo tengamos cerca, ¿verdad? Actually sería um, un de hecho... What was the other one you mentioned, Patricia? I don't remember. Realmente, teacher. Oh, yeah. Realmente. realmente. Eso era. Realmente. Ok. One sec. Lo Voy a poner para que no nos vaya a confundir ahí con el color diferente. De hecho, or realmente. Sí. Uy. Realmente. Ok. Entonces, esas serían dos formas, ¿verdad? Actual es para algo real, ¿sí?, y actually es para de hecho o realmente ok y el último realize sí, realize. ¿a qué, realize a qué se nos se nos, se nos asemeja realize realizado uh -huh. realizado o... realizar realizado o realizar uh -huh. realizar ay yo santo. ok there we go realizar y qué significa realize darse cuenta darse cuenta sí darse cuenta o sea que ahora en adelante cuando ustedes tengan una amiga o amigo que no se da cuenta ya saben cómo decirle va realize realize sí date cuenta amiga Porque no o no tienen no, no, no. no tienen ustedes amigos de esos que no se dan cuenta sí miren ya que el sí, casi todos no se dan cuenta pollitos bueno entonces um, rapidito rapidito no sé si tuvieron tiempo de pensar ayer en lo que les dije algún tema que ustedes quisieran discutir en las próximas dos clases sí teacher yo pero no sé qué dicen los demás uh, a mí me gustaría que practicáramos el speaking porque okay. o sea es, necesitamos de, desarrollar talento okay. podemos hacer sí, algunas sí, sí. reading practices también algo de Ajá. reading verdad uh -huh. pero teacher no, en el, en el, no, el examen no, final teacher uh -huh. En el examen final vienen a, a algunas lecturas ahí o alguna cosa que usted tenga por ahí. Sí, lo vamos a poder repasar también. O sea, porque eso quería hacer, repasar el examen final con ustedes, también cubrir la parte mm. que mencionaba Jimmy hace rato, que él estaba teniendo problemas, que yo sé que esa está también un poco tricky. Creo que Jacqueline también quería revisar ese, así que. También, Tiche, quería decir que si, si todos estamos de acuerdo también, como que el, el ejercicio de speaking, como no hacerlo en grupos pequeños, sino como en tal como la reunión, como uh -huh. que todos interactúen, porque sí siento que los breakout rooms sí sirven, pero también aprender a soltarse delante de todos, perder como ese miedo, esa pena, porque no pasa nada total. Porque... Sí, no hay problema. Ok, entonces podemos hacer eso. De hecho, para esta noche quería que creáramos como, o sea, separarnos por un momento al principio de la clase y crear conversaciones en pequeños grupos, luego venir y presentar esas conversaciones al resto de la clase y que todos practicáramos esas conversaciones. Así que creo que eso lo vamos a hacer tal vez el lunes. O sea, sería al revés, ¿verdad? Regularmente aquí en la, en el general, o sea, presento las conversaciones y luego nos separamos a practicar esas conversaciones. Hoy va a ser que vamos a estar separados, creando conversaciones y luego vamos a venir acá a a practicar juntos las conversaciones que creamos como grupos en breakout rooms. ¿Sí? No sé si les parece que hagamos eso tal vez, no sé, tal vez el martes. O sea, porque el lunes sí sería más que todo para poder checar, ¿verdad? Lo del examen, porque yo sé que ya el martes, o sea, el corporativo va a esperar que ustedes hayan terminado todo. Así que por eso sería mejor el lunes, ¿verdad? Que logremos terminar con todas las secciones que a ustedes les hagan falta y ya no tengamos nada de deuda y el martes la podamos pasar bien. okay it doesn't mean that we don't have fun though i think i don't know <laughs> but anyway um once again thank you guys very much sorry for stealing four minutes of your time and uh thank you for being here thank you for participating in this lesson we are going to be meeting again on monday hope you have a great weekend and please please bye okay bye bye guys Good night. Have a great weekend. Good night, everybody.